Muy buenas, queridos amigos. Hemos llegado a las bulerías. Claro, hoy en día da mucha importancia a las bulerías. Pero antes menos. Era más bien de jaleo. Venía de los jaleos. Venía de acelerar las alegrías hacia las bulerías. Es un canto muy bueno, desde luego. Es canto hondo. Pero hoy en día da un poco demasiada importancia a cantos como bulerías, como tangos ligeros, las rumbas, todas esas cosas, ¿no? No obstante, a mí me gusta muchísimo, y a Ricardo también, ¿no? Su forma de tocar por bulerías fue muy, muy especial, muy bueno. Evolucionó mucho las bulerías y se inspiró a Manolo de Huelva en un principio por bulerías. De todas formas, vamos a explicar cómo eran las bulerías. Ya lo hice, pero en breve, ¿no? Let's explain shortly the bulerías, the essence. Select the solos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Each need sun, yon go rock, nan has you, you each. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 12 es muy importante, y el 3. Entonces, taca-taca-tam, taca-taca-taca-taca-tam. Y lo mejor aprenderlo taca-taca-taca. ¿No? Es mejor que contar. Esa es la base. O sea, las soleadas, alegrías más rápido. Luego hay taca-tam, taca-tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me gusta contar. Taca-tam, taca-tam. Taketan, ketan, taketan, ketan, taketan, ketan, taketan, 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 taketan. Así se aprende, no así tan breve, pero es para, ¿no?, indicaros. En la guitarra. Ricardo. El 12. En lo que vamos a escuchar, en el record, así que to listen to learn, últimas bulerías de Ricardo. Fue su último disco, año 69. Poco de antes de caerse enfermo, before he became ill. Saigo no record de esta ni Ricardo. Ato wa byouku ni narimashita. Con Kuru Morena. Tocaba todavía muy bien. Y su forma de tocar muy particular, muy difícil. Así vamos a ponerlo, pero hay que aprenderlo poco a poco. La falseta, casi Ricardo, la cambié un poco. Le hice un poco más largo. Para que encare mejor, pero Ricardo lo hace en compás. Lo compás Ricardo cuenta hasta 6, yo voy hasta 12.
lento ahora. Espera un momento. Vamos a parar eso. Ahí viene. Con culo Malena. No era fácil, no es fácil tocar por un disco, sobre todo por por buderías, ¿no? Pero ya os digo, eso hay que aprender poquito a poco, practicar mucho, empezando con el baile. Las escuelas de baile es muy bien, escuchar mucho los discos, hay CDs con compás solo, también es bueno. Que los amigos ¿no? hagan compás y tú vas tocando. Así poco a poco vas entrando, ¿no? Con fiestas, con canto, con baile, con muchas palmas, poquito a poco. Uno lo aprende rápido, otro más lento, no importa, ¿eh? Aunque no llegues a aprender, ¿eh? Lo más importante es la afición que tiene uno. Pero yo creo que si uno es tenaz, lo aprende. You have to learn with singers, with dancers. You have to practice very well. A lot of times with records, with everything. The compass is very important. Es muy decisivo en las buderías. Bueno, yo creo que vamos ahora hablar más de buderías, ¿no? Otras buderías muy interesantes que los vamos a escuchar, que siempre me ha gustado muchísimo. Bueno, amigos, hasta luego, hasta en otra película. Bye, bye. Nos vemos. Adiós.